Yo estoy terminando, ¿querés que te espere? No. Termino el mesón y me voy al tiro. Gusta trabajar a ti, ¿eh? Sí, pues. Para eso estamos. Oye. Termíname la caja. Yo voy a cerrar atrás y... Llevarlo por lo menos. Ya. Permiso. Manuel, ¿por qué le estáis coqueteando? Estáis loca, yo no he hecho nada. ¿Crees que soy hueona? Yo vi cómo te tocó. A mí nadie me toca. Y todas dicen lo mismo al principio, después de lo más bien que se abren de pata. El Manuel es súper vivo, la sabe hacer. Pero yo te voy a estar vigilando. Cuidadito. Mucho cuidadito. ¿Qué mierda te pasa? Primero que nada, bájame el tonito. Eres mi empleada, ¿ok? ¡Ay! Ahora soy tu empleada. Cuando querís tirar, no soy nada tu empleada. ¿Ahora soy tu empleada? ¿Crees que soy ciega? ¿Que no vi cómo miraba a la Raquel? Mirar qué hueva. Estoy controlando que haga su pega, ¿ok? Si no tiene nada más que decirme, se da la vuelta y se va. No, se me voy a cambiar y me voy. Bien, ándate. ¿No nos vamos a juntar hoy día? No sé, tengo mucha pega. Bueno, yo voy a estar en el bar del negro y si termináis temprano te espero allá. Te dije, no sé, tengo muchas cosas que hacer. Bueno, pero yo te voy a estar esperando. Espera. ¿Qué tal? ¿Qué estáis haciendo aquí? No hay cambiado nada. Y como puedes ver, yo tampoco he cambiado mucho. Me sigue gustando el agua mineral con gas. Veo que te sigue gustando la plata. Esa mierda te va a matar. Bueno, de algo hay que morir. La verdad es que prefiero morir robando que limpiando mesas para un viejo de mierda. ¿Qué querí? Herí el mito del barrio desde que saliste. Se dice que estáis limpia, trabajando. Si no lo veía, no lo creía. Así que me pasé toda la noche viéndote limpiar mesas y sonreírle a todo el mundo. ¿Y sabéis qué? No te creo nada. Me importa una mierda si no me creí. ¿Queréis verme? ¿Ya me viste? Ahora ándate, querí. Ándate. Ándate, mierda. ¿Qué querí? No, no. Pásame la plata, pásame la plata. Tranquila, si no te voy a quitar tu plata. Si querés plata, ¿por qué no te conseguí una pega mejor? ¿Y qué crees que he estado haciendo todo este tiempo? ¿Sabes con cuántos hueones me he vacunado? Si ahora todos los hueones se creen punga. Pero como lo nuestro, como contigo no hay. No sabéis lo difícil que encontrar a un buen socio y además que sea inteligente. Cállate, huevón, cállate. No estoy sola, cállate. ¿Qué cállate, huevón? ¿Qué cállate? ¿Sabes qué? Si vos querías ese mono, me lo he hecho en 2 segundos. ¿Qué estoy hablando?
querías de mí? ¿Por qué volviste? ¿Por qué volví? Porque quiero estar contigo. Nada más. ¿Dónde está el baño? ¿Qué? ¿Qué qué? ¿Que los clientes no mean? ¿Que es un bar tan fino? ¿Dónde está el baño? Arriba. ¿Terminaste de contar la plata? Sí. Ahí está. Seguís trabajando así, te vas a ganar el premio a la empleada del mes. ¿Estás lista? Falta aquí los baños. Por favor, no me hagáis esta hueá, weón. Me demoré como 3 meses en conseguir esta pega, ¿entendí? Tranquila. Escúchame. No, ya está bien, te voy a escuchar, pero no aquí. Juntémonos otro día, me llamáis después, no sé, otro día ya. Sí, mira, si yo lo único que quiero es hablar contigo, algo muy importante. Ya no pasa nada. Llámame después. Sí, ¿y por qué no me dais un besito? Un besito aquí, mira. ¿Sí? Te eché mucho de menos. Yo también. Estoy más rica. Y vos estás más viejo. Sí, pero me falta algo. Siento más que volver a trabajar contigo, mi amor. ¿Cómo trabajar? ¿Trabajar?
más fácil. El viejo debe tener una caja fuerte en su oficina. Es domingo, así que la plata se queda aquí hasta mañana. Lo único que tienes que hacer es dejarme adentro y llevarte al viejo. Después, yo me encargo de vaciar toda la caja. De toda la plata que saque. El 20% es tuyo. ¿Así, hueoncito? ¿Y cómo pensáis salir, brillante? La puerta del patio también tiene alarma. ¡Ey! ¿Vos no te preocupes? El juego, weón. Si estuve todo este tiempo encerrada, fue porque yo no abrí la boca. Hace 6 meses que salí y ahora recién te acordáis que existo y me venía a ver, conche tu madre. Perdóname. Yo pensé que te iba a gustar acordarnos de los viejos tiempos. Mira, hace como 2 meses que lo estoy planeando. Yo no me hundo de nuevo, weón. Y vos tampoco. Puedes conseguirte una pega. Mira, aquí falta un copero. Yo puedo hablar con el dueño. Te podéis poner a trabajar al tiro si querís. ¿Estáis loca? ¿Me estáis buscando pega a mí? Se te olvidó quién me enseñó todo lo que sé. Yo nací para esto, ¿me entendí? Y no voy a trabajarle un puto peso a nadie. Mira, huevón. Vos podí hacer lo que queráis. Podí irte a la cana o podí irte a la mierda si querí. Pero yo no me hundo de nuevo, ¿escuchaste? ¡Ni cagando! Escúchame. Escúchame bien lo que te voy a decir. La plata me la llevo con o sin ti. Si yo cago, vos también cagáis. Y vais a volver a la Penny y no creo que te guste. Ahora sé hasta tu verdadero nombre. Raquel Duá. Por eso no me querías decir tu nombre. Porque tenés nombre de puta. De puta barata. Seguís siendo la misma mierda de siempre, huevón. ¿Qué te pasó a vos allá adentro? Te lavaron el cerebro. ¿Qué pasa? Es que no me siento bien. Parece que me bajó la presión, no sé. Es que escuché un ruido, pensé que te había pasado algo. Es que me asusté. Pensé que me iba a desmayar. Parece que me estás llamando. Cualquiera diría que me diga, ¿no te quieres ir? Estoy bien, gracias. No, no, deja. Corta.
Sí, sí, estoy bien, gracias. ¿Por qué no nos vamos mejor? Estuve hablando con el contador hoy día. ¿Sabes lo que le dije? Que me gusta mucho cómo trabajas. Y me gustaría contratarte. Sí. Pero él me dijo que me gustaría tener un par de referencias. ¿Cómo referencia? Bueno, nada importante, si es algo que se hace siempre para saber algo de tu pasado, ¿no? ¿Vamos a tu oficina mejor? Yo te cuento mi pasado, y así nos evitamos la referencia. Te voy a tirar el grano, ¿no? Sí, ¿para qué vamos a esperar? Así me gusta. Vamos. Vamos. Veces más conmigo de lo que ganáis aquí. Hay que ser muy puta. Yo ya cumplí con mi parte. Ahora seguí solo. Confórmate con lo que hay en la caja chica y ándate. Escúchame. Te voy a dejar la puerta de la cocina abierta. Ahí salí al patio. Hay una escalera. No quiero ni un puto peso de lo que es aquí. Pero yo quiero estar contigo. Lo único que quiero es no verte la cara nunca más, ¿escuchaste? ¡Ah, qué bueno! Me asustaste. Se me había olvidado cerrar esta puerta. Sí. Esto es para mi empleada del mes. No, no es necesario. ¿Verdad? Hice buenas propinas hoy día. Sí, acéptalo. Tómalo como un incentivo. ¿Ah? Ya. Gracias. ¿Y para qué ponía alarma? ¿Tenís miedo que me escape? ¿Qué? Eres buena escapista. Debe ser que le tengo miedo a los ladrones.
¿Aló? Sí, Mabel. No, está en la oficina trabajando. No, no está tomando. Yo le digo que llamaste. Ya, chao. Qué hueona la Mabel. Le bajó la paranoia. ¿Cree que le estoy poniendo el gorro con una de mis garzonas? ¿Cree? Mira, cuando nos casamos ella sabía con quién se estaba metiendo. A mí me gustan mucho las mujeres. Y no me va a cambiar ahora. Acuérdate que tenemos que terminar la caja. Lo podemos dejar para más tarde. Estamos solos. Sí. Somos gente de confianza, ¿no? Sí. Sé que tú necesitas este trabajo, tú también lo sabes. ¿Acaso no estás dispuesta a cualquier cosa para conservarlo? No tenéis derecho a tratarme así. ¿No tengo derecho a qué? No tenéis derecho a tratarme así. ¿Ah? Mira, yo te agradezco la oportunidad que me diste de darme un trabajo. Nadie lo había hecho antes, pero por favor. ¿Qué? Pero por favor. ¿Acaso no te gustaría? ¿Ah? Yo tengo una guagua que mantener, pues, huevón, déjame. Yo también. No me obligues a tomar medidas extrañas. Mira, si no me creí, págame la plata que me debís por los meses que estuve a prueba. Y me voy, ¿ah? Pero quiero que sepas una cosa. Yo no te he robado un peso. Tranquila, si nadie te está echando eso en cara. Pero no me creí, po. Tenís que creerme. Tenís que creerme. Si te crees. Tenís que creerme. Si te crees. Si te crees. Ya.
gusta jugar con eso? Al final vas a resultar más mala que yo. ¿Puedo tomarme algo? Perdona, no he sido un caballero. ¿Qué quieres tomar? Yo me sirvo. Para eso yo soy la empleada y tú el jefe. Bueno, sírvete lo que quieras como si fuera tuyo. Una botella a la barra. Tiene que ser justo coñac. No puede ser otra cosa. Lo que pasa es que el coñac me ayuda. Cuando estoy nerviosa, yo me tomo una copita y me relajo. ¿Ah? Bueno, yo te voy a ayudar. Yo voy. Esta noche vamos a cambiar los roles. El patrón va a atender a su empleada. Y después jugamos con eso. Cuesta a los niños y ándate a dormir, si yo tengo mucho trabajo que hacer todavía. Sí, no. Es que no he empezado a hacer la caja todavía siquiera. No, por la mierda. No estoy tomando, no estoy con ninguna mina, por la puta que huevea, Mabel, ¿no? Ya, chao. Thank you.
pasa? No llegaste nunca, mamá. Pues es que he estado trabajando, tengo trabajo que hacer, hoy día no puedo. Déjame pasar entonces. Pero que eres cabeza dura, mi amor. Te dices que no porque estoy trabajando y quiero terminar ese trabajo ahora. ¿Me entiendes? Pero yo te puedo ayudar, te puedo acompañar un ratito. ¡No! Está ahí con esa otra, ¿cierto? ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? ¿Con la Raquel o crees que soy huevona? Bueno, pareciera que sí. No estoy con nadie. Estoy ocupado. Hoy día no puedo estar contigo, ¿me entiendes? No te creo, weón. Pero entiéndelo de una buena vez. Tengo un trabajo que tengo que terminar y si tu problema es ella, te puedo asegurar que ella se fue. Si quieres, llámala por teléfono. Llámala al celular. Pero no me hueves más con tu historia de celos. Por favor, Liana, por favor. No te creo, weón. A ver, mírame. ¿En serio que no está? A ver, dime, ¿cuándo te tío? Ya, perdona. Sí, yo te perdono, pero... Córtale, mi amor, con esa hueá. ¿Eh? Córtale, que me pone peludo. ¿Ya? Váyase, que quiero terminar el trabajo. ¿Ya? Chao, papito. Ahora sí que sí. Espero que sin interrupciones. Bueno, brindemos por nuestra nueva relación. ¿Te parece? Ya. Salud. Salud. Como yo quiero, ¿ya? ¿Ya? Con cosas bien ricas, ¿eh? ¿Te gusta fuerte? O suavecito. Eso. Lo vamos a hacer suavecito. Lo vamos a hacer suavecito. ¿Te gusta así? Depende. ¿Rico? Eso. ¿Te gusta? Ya, ven. Rico, rico. Eso. Eso ya, tranquilito, tranquilito, si no pasa nada. ¿Vos? No pasa nada, tranquilito. Ya, te suelto, tranquilito. Tranquilito, ven.
Eso, eso. Ya, ¿no te gusta jugar con la esposa? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Llévate la plata, pero... por favor. ¡Plata! Yo no quiero tu plata. ¿Crees que me voy a conformar con unas lucas, mierda? ¿Ah? Vaya a terminar peor de lo que creí, concha tu madre. Thank you.
Pasa. Pasa. ¿Aló? ¿Mabel? Hola. Sí, soy la Diana. Yo trabajo con tu marido y hace como un año que estoy con él. Y él me dice que no tiene nada que ver contigo, pero no le creo, ¿sabí? Entonces yo dije, voy a llamarla a él mejor y preguntarle directamente. Ah, aquí llegó Manolito, te lo dejo. ¿Maricona? Raquel, ayúdame. ¡Sube, mierda! ¡Sube! ¡Ey! ¡Puta mierda! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Cuidado! Modera tu vocabulario. Mira qué lindo está el día. Aprovechalo. No te veo bien. ¿No te dije que tanta tonterita y tanta agua mineral te iban a terminar matando? Sácame de acá. Y toda la plata que creaste, pero sácame de acá ya. ¿Qué plata? ¿Esta plata? Sí. Esta plata. Esta plata. Por favor. Por favor, sácame de acá. Por los viejos tiempos. Ya. No puedo. Igual quiero, pero no puedo. No tengo idea dónde metió la llave ahí tu compañerito. Parece que se fue por el water. No podéis ganar siempre. Ahora me toca a mí. Hace 2 meses que vengo preparando esto. Y tú aparecís hoy, justo hoy, una semana antes. Increíble, ¿no? Toma. Mira. Aquí te dejo 10 luquitas. Mucho más de lo que me dejaste vos cuando me metiste en la cana, huevón. Me dejaste 5, te voy a dejar 10 para que paguís tu abogado. Escúchame. Escúchame, Raquel Dúa. Si yo me hundo, vos te hundís conmigo. No me subestimí. Que no soy tan weón como vos pensáis. Y vos, no soy nada reina de la inteligencia, que digamos. Sácame de acá, por favor. Sácame ya. Te dije que seguís siendo la misma mierda de siempre, weón. ¿Ah? Igual que vos. Pero yo sigo siendo el mismo. No sigo siendo la misma mierda, weón, como vos. ¡Puta de mierda! Y no me llaméis más Raquel Dubois, porque tenéis razón, es un nombre de puta barata que inventé. Yo no me llamo así. ¡Ayúdame, Juan! ¡Sale! Ponte lindo, que ahí vienen los pacos. Y los periodistas, tenéis que decidir cómo queréis que te lleguen a la cana. Si por ladrón o por maricón. Brillante. ¡Vamos a salir vos, weón!